¿Mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para volverte un villano? El conocimiento de la muerte lo cambia todo. Las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes. Yo elegí mi camino. Tú decidiste convertirte en héroe. A la gente de esta ciudad durante un tiempo le pareciste divertido. Pero hay algo que aman más que a un héroe. Ver que un héroe cae y muere en una hazaña. A pesar de todo lo que has hecho por ellos, al final te odiarán. ¿Para qué te molestas? Todo el mundo le grita e insulta a los demás. ¡Ya nadie es civilizado! Ya nadie se pone en los zapatos de la otra persona. Creí que al eliminar la mitad de la vida, la otra mitad prosperaría. Pero me han demostrado que eso es imposible. En tanto exista quien tenga en su memoria lo que fue, siempre habrá aquellos que son incapaces de aceptar lo que puede ser. Pero hoy en día, puedes ser el más listo del grupo, el más calificado, y a nadie le interesa. Si no vuelas con una capa, o si no disparas láseres, nadie te va a escuchar. Ustedes me hirieron, y los respeto por eso. Pero como el hombre dijo, lo que no me mata... solo me hace más fuerte. Esas personas, Pete, esas personas, los ricos y poderosos, hacen lo que quieren y nosotros, tú y yo, no les importamos. Construimos sus caminos, combatimos en sus guerras y todo, y no les importamos. Recogemos su basura, tenemos que comer sus obras. Así es esto. Soy el villano. Yo no salvo la ciudad, yo no vuelo hacia el atardecer. Y no soy quien gana a la chica. Cuando tienes un virus, te dará fiebre. Es el cuerpo humano alzando su temperatura rechazando al virus. El planeta Tierra funciona del mismo modo. El calentamiento es la fiebre, la humanidad es el virus. Tan solo merecen la destrucción. ¿Cómo salvar a la humanidad si no se le permite evolucionar? Todos ustedes, el sistema que tanto sabe siempre, decide lo que está bien o mal. Del mismo modo, como deciden lo que es gracioso o no. ¿Creíste que podíamos ser decentes? Todo así es el azar.